Sí, ese soy yo, sea serio, hombre. Reconocido a nivel de habla hispana por ser en sus principios un creador de contenido bastante original y cuyas facetas naturales, así como peculiar actitud y personalidad demostrada en sus videos, demostraron ser únicas y digamos que nunca antes vistas en algún otro influencer del estilo. Debido a ello y más, logró alcanzar uno de los puntos más altos de la fama para un influencer que empezaría subiendo contenido primordialmente a la red social de TikTok. Hablamos del peculiar personaje JH de la Cruz, quien cuenta hasta la fecha con millones de seguidores en sus redes sociales y que a pesar de haber sido una figura bastante querida en su país natal Colombia, en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar debido a su actitud, inmadurez, y también se ha demostrado que no tiene humildad absoluta, siendo lo peor de todo, además de todas las aberraciones que hay en su contra, es que cobra aproximadamente unos 7.000 pesos colombianos por foto, lo que al cambio en dólares serían aproximadamente 2 dólares y un poco más, algo realmente triste para una persona quien gracias a sus seguidores, ha logrado conseguir y obtener todo con lo que actualmente cuenta. La foto, yo tengo todo el derecho de cobrar, no es que es mi foto, es mi cara, es mi cara, es mi voz. ¿Ve? Ya dije que voy a cobrar y punto, duélale a quien le duela, pero voy a cobrar por mi foto. Hoy concretamente no hablaremos sobre el tema de su falta de humildad ni nos involucraremos en algunas de sus otras polémicas. Más bien, este video quise realizarlo para que nos fijemos un poco más en su lado más personal, la religión, y es que, muchos usuarios, internautas seguidores fieles de JH, han comentado que su personalidad y menciones hacia la religión, sea algún tipo de forma con la que él mismo se colgaría de ella, como fin para que sus espectadores y actuales seguidores lo sigan valga la redundancia y es que, suele hacer cosas que realmente no van acorde a la religión como por ejemplo tener avaricia absoluta, o querer ganar dinero a costa de otras personas, y hablando de esto concretamente, es decir, el tema de la religión, el día de hoy quisiera compartirte algo que ha rondado en YouTube pero que ciertamente no ha obtenido tanto auge como debería y es que, un creador de contenido de nombre de Khan, subiría un video titulado, qué bendición pero lo dice al revés, JH de la Cruz, haciendo referencia a quizás, una de las frases en el tema de habla hispana más reconocidas en TikTok hoy en día, frase que es parte de lo que podría considerarse la marca de JH, y frase la cual recurrentemente, el creador de contenido menciona en la mayoría de sus materias. Mío, esto es increíble. Todo el mundo está escribiendo un saludito. Gaime, bola 8, no llore. Ay, qué bendición. Sin nada más que agregar, a continuación te muestro el video en cuestión. Recuerda además que siempre se recomienda la más absoluta discreción ante lo que verás a continuación. En el material en cuestión, el cual hasta ahora yace con la suma apenas de 511 visualizaciones, podemos escuchar y leer gracias a los subtítulos adjuntados por su creador, ciertas palabras algo peculiares, obscenas y las cuales podrían inclusive tener connotaciones oscuras. Llantos, confusión y probables gestos y sonidos de gemidos de igual forma hacen partícipe en este pequeño y corto contenido y todo ello, ocurre si invertimos uno de los clips más populares de dicho influencer pero ahora bien, me gustaría saber tu opinión al respecto en relación a este tema. ¿Crees que haya algo oscuro detrás de esta reconocida figura de redes sociales, que hoy en día es uno de los más virales, creadores de contenidos hispanos en la plataforma de TikTok? ¿O de lo contrario, crees que todo ello sería inventado con el fin de manchar su marca y su nombre debido a sus actos? Déjame tus más sinceras opiniones en la caja de comentarios.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y sin nada más que añadir al mismo, me despido. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.